Bienvenidos, una vez más os saludamos, por supuesto, desde aquí, desde Distrito Televisión y, por supuesto, desde vuestro programa, desde vuestro espacio, Se Buscan Locos por la Cordura. En esta ocasión hemos decidido tomar un tema muy afín al tiempo en el que nos encontramos, como es la Navidad. Para ello, vamos a charlar con nuestro amigo, el excelente escritor Jesús Benítez, y él nos va a desvelar el origen de la Navidad y otros asuntos relacionados con este tiempo. Posteriormente, en nuestra sección España Calidad, y ahí tenemos al abogado del programa, el señor José Antonio Solaeche. Con él vamos a hablar de otro tema muy, muy importante, como son las herencias. Todo ello aquí, en un momento, en vuestro espacio, Se Buscan Locos por la Cordura. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues como hemos comentado hace un momento, vamos a hablar sobre la Navidad. Ya que estamos en estas fechas, pues hemos visto apropiado tocar este tema, que es un tema además muy importante. Y como decía, para ello hemos contado con la colaboración, como en muchas otras ocasiones, de nuestro amigo Jesús Benítez, el escritor Jesús Benítez. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, bien hallado. Yo creo que es un buen tema este de la Navidad, ¿no? Hombre, en estas fechas especialmente. Pues imagínate, hoy día 24, día 25, en fin, bueno, estos días de la Navidad, de la Navidad. Y yo cuando estaba pensando en tocar este tema, ipso facto me vino a la mente unas palabras de Jesús, que todos conocemos, que además forman parte hasta de la bandera de la República Dominicana. Tú sabes que la bandera de la República Dominicana, que les enviamos un abrazo a toda la gente de la República Dominicana, pero es curioso que, si no me equivoco, es la única bandera en el mundo que tiene una Biblia y además está abierta por Juan 8:32. Y ahí en Juan 8:32 Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y más que nada, pues eso es lo que queremos. No vamos a meternos en el tema de que cada uno puede elegir o no elegir celebrar la Navidad, no celebrarla, cada uno está en su derecho, ¿no? Pero sí queremos, pues eso, conocer, por ejemplo, el origen de la Navidad y muchos otros temas que para eso queremos hablar contigo. ¿Te parece bien directamente si hablamos del origen de la Navidad? Sí, es un tema desde luego muy interesante. El tratamiento del origen de la Navidad
puede ser tratado desde muchos puntos de vista, pero creo que lo que parece más lógico en este momento es tratarlo bajo el punto de vista histórico en lo posible, aunque siempre esta materia, como muchas otras relacionadas con la Biblia, son temas que generan diversos debates. Pero yo empezaría matizando que el 25 de diciembre, que es la fecha en la que se dice que nació Jesús, es un fake. Igualmente lo sería la localización, el lugar... O sea, perdóname, en español, si no te importa. Bueno, pues que es... ¿Qué es falso? Es una noticia que no coincide con la realidad. Vale. Un fake. Muy bien. La localización, el lugar donde se dice que nació Jesús, se dice que fue Belén, pues parece ser que tampoco es coincidente con la realidad. E incluso la persecución que se dice que se produjo por parte de Herodes tampoco es coincidente con la realidad. Y bueno, por empezar con el día 25... Yo voy a prometerte una cosa. Te voy a prometer algo. Sí. Y es que me voy a callar bastante. Bueno. Porque si no, creo que necesitaríamos 7 programas para esto que acabas de decir. Pero bueno, he prometido hoy que voy a escuchar. Dime. Bueno, pues hay que partir de que la festividad del día 25 de noviembre es una festividad de origen pagano. Por lo tanto, no es una festividad realmente que tenga su origen en un hecho religioso propiamente dicho, como es el nacimiento de Jesús. Incluso hay que hacer referencia a festividades que se llevaban a cabo en aquellos tiempos, como son las festividades por el culto a Mitra que llevaban a cabo los persas, que nos estamos remontando al siglo VII y al siglo VI antes de Cristo. Tenemos que hacer referencia a la celebración que se llevaba a cabo en el mundo romano de los llamados Saturnales, que eran unas fiestas que se realizaban precisamente con la coincidencia del solsticio de invierno, relacionadas específicamente con el dios de la agricultura, Saturno. Con Saturno, y que se llevaban a cabo entre el día 17 y el día 23 de diciembre. Incluso habría que hacer referencia a otra festividad que se lleva a cabo también en el mundo romano, el día 25 de diciembre, que es una festividad vinculada con el nacimiento de Apolo. Partiendo de estas tres, podría citar otras muchas cuestiones, hay que señalar que, que las celebraciones a las cuales estoy haciendo mención están relacionadas con un hecho luminoso, con el hecho de que después del solsticio de invierno surge de nuevo la luz, surge de nuevo el sol y por lo tanto estas festividades lo que pretenden es celebrar el inicio del proceso agrícola, ¿no? De tal manera que desde el día 17, el día 23, se llevan a cabo una serie de festejos por parte de los campesinos e incluso por parte de los esclavos, incluso los esclavos y los amos actuaban de una forma muchísimo más libre. Se cambiaban los papeles, ¿no? Sí, se cambiaban los papeles, se invitaba a comidas a amigos y parientes y se llevaban a cabo incluso regalos, ¿no? Con lo cual, todas esas festividades, insisto, de naturaleza pagana, fueron festividades que estaban relacionadas con esos ámbitos. ¿Qué ocurre? Después de transcurridos nada menos que más de 300 años desde el nacimiento de Jesús... 330. O menos entre el 320 y el 353, en el periodo del emperador Constantino y en concreto del Papa Julio I, se decide que el día 25 sea la festividad del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Constantino legaliza el mundo cristiano, lo introduce en la filosofía e incluso en la política romana y a partir de ese momento se decide que haya una festividad que permita de alguna manera que el mundo pagano
se vaya convirtiendo al ámbito cristiano. Claro. Pretender que el mundo pagano se convirtiera al mundo cristiano suprimiendo sus festividades o variando sus festividades dificultaba significativamente ese acontecimiento. Pero nos remontamos a 100 años posteriores al 320-353 y esta fiesta del 25 de diciembre es ratificada por el Papa León Magno y la ratifica para impulsar nuevamente que los paganos se conviertan al mundo del cristianismo. Pero las fechas fundamentales que condicionan ya el futuro del 25 de diciembre ya se remontan al año 526-529, que es el periodo del emperador Justiniano. El emperador Justiniano realiza una imposición de la religión cristiana como religión realmente oficializada ya de un modo sólido en el ámbito romano e incluso solicita a un astrónomo llamado Dionisio, que se le llamaba Dionisio el Exiguo, que eso significa que era muy bajito, una persona de aspecto físico muy exiguo, solicita a Dionisio que realice un estudio para concretar cuál es la fecha adecuada y efectiva del nacimiento de Jesús. Después de estudios numéricos significativos y de análisis profundos sobre la cuestión, al final Dionisio acaba concretando, confirmando el día 25 de diciembre, pero concreta otra cosa muy importante. Concreta que la distinción entre los periodos de antes de Cristo y después de Cristo se empezaría a computar desde el día siguiente del 1 de enero. Y ese hecho ha condicionado significativamente la Navidad. E incluso hay fechas posteriores, y no te estoy dejando hablar. No me dejas, no te atreves, yo creo. Es broma, bueno, broma. Para terminar esta introducción. Sí, dime. En fechas, dime que estoy que salto ya. En fechas muy posteriores, sí. Por lo tanto nos remontamos a 1863. En Estados Unidos, un tal Thomas Watts reinventa la figura de Santa Claus. Sí. Y basándose en un obispo que se llamaba Nicolás de Bari, que se dedicaba a dar regalos a los pobres. Y esa figura de Santa Claus empieza a desarrollarse, a implantarse en el mundo, digamos, de Occidente, aunque ya en 1800... principios de 1800 ya hay movimientos, por ejemplo, en Inglaterra, no digamos ya en el norte de Europa, etc. Perdón. Pero es que en 1931 llega una compañía de una bebida muy conocida. Que todos conocemos. Por todos, y le da color a Santa Claus sí. o a San Nicolás. Uh-huh. Y con el color rojo y blanco empieza a diseñar una actividad de marca comercial que acaba convirtiendo la Navidad en una actividad totalmente comercial. Capitalista o capitalizada que está basada, curiosamente, en el consumo y en el lujo. Efectivamente. Y eso nos lleva a que este tema es profundamente tratado por muchos literatos, entre los cuales se encuentra Dickens, cuando escribe su cuento de Navidad, ¿qué es lo que está haciendo? Está reflexionando sobre la avaricia y la codicia. Claro. Fíjate claro, lo que nos hemos claro, alejado claro. desde el mundo del nacimiento de Jesús a la actualidad. Si es que no tiene nada que ver, la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, porque la Biblia, que quieras o no, Jesús, cuando tocamos el tema de la Navidad, por lógica, por pura inercia, tenemos que desembocar en la Biblia no menciona cuándo nació Jesús. Bueno, en la Biblia, siempre, no soy experto detallado en la Biblia, pero creo que los dos apóstoles que tratan el periodo de infancia de Jesús, Mateo y Lucas. Son Mateo y Lucas, y en ningún momento citan el nacimiento. Pero es que hay otra cosa. Ni el nacimiento ni que se tuviese que celebrar. Porque los cristianos antiguos no celebraban la Navidad y no la celebraban precisamente porque no se sabía el día que había nacido Jesús. No se sabía y además había una costumbre generalizada de celebrar no el nacimiento,
sino la muerte. La muerte o el fallecimiento. Claro, que fue precisamente lo que Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 19, dijo que teníamos que celebrar los que nos llamamos cristianos, la muerte. ¿Y por qué? Pues todos sabemos por qué, porque Cristo vino aquí a la tierra a dar la vida por nosotros, para que podamos obtener vida. Entonces, no tiene nada que ver. Lo que ocurre es que en el periodo de Constantino y en el periodo Justiniano hubo grandes debates sobre la humanización de Jesucristo. Uh-huh. Y se apreció la importancia que tenía el hecho de que efectivamente fuera más humanizado. Y esa es una de las razones que acabó llevando a la celebración de esta fecha como fecha del nacimiento. Lo que yo creo, además tú lo acabas de explicar hace un momento y muy bien explicado, por cierto, que aquí lo que ocurre es lo siguiente, que había intereses, Constantino en el 330 después de Cristo, había intereses, quería captar adeptos, así de sencillo. ¿Y cuál era la mejor fórmula? Pues eso, lo que tú has explicado. Decir, bueno, pues mira, esta festividad de las Saturnales, cogemos, lo unimos con esto, pero Cristo está bien claro que no nació. Además es que la Biblia muestra que no nació en esa época. Bueno, pero es que la historia ha demostrado que cuando se ha querido impulsar religiones o creencias suprimiendo festividades, el resultado siempre ha sido negativo. Claro. Y eso ha ocurrido no ya en el periodo de Constantino y de Justiniano, sino que posteriormente ha ocurrido en varias ocasiones, ¿no? ¿Y qué opinión tendrá sobre esto el Creador? Para los que creemos en el Creador, ¿qué opinará él? ¿Tú qué crees que opinará? Yo no puedo opinar al respecto porque, en fin, eso depende de la creencia de cada uno. Pues ¿sabes lo que opina? ¿Sabes lo que opina él según la Biblia? Que él busca adoradores que le adoren con espíritu y verdad. Y en este asunto hay muy poca verdad. Pero no solo en el nacimiento, sino también, como he dicho al principio, en el tema de Belén y en el tema de la persecución de Herodes. Bueno, es que como te digo, lo de Belén, yo no estoy de acuerdo contigo. Si quieres en otro día lo tratamos porque tenemos... Claro, pero ¿sabes por qué no estoy de acuerdo? Te lo argumento. Porque Cristo, solo en la persona de Cristo fueron cientos de profecías las que se cumplieron en su persona, en cosas que hizo Jesús, y una de ellas fue que estaba profetizado en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, el versículo 2, que Jesucristo nacería en Belén Efratá. Y Jesús nació en Belén Efratá. Tú dices que no, tú dices que Herodes no existió. No, yo no digo que Herodes no existiera. Ah, entonces te malinterpretado. Herodes. Yo, en lo que se refiere a Belén, ¿sí? Hay muchos datos que acreditan que no nació en Belén, sino que nació en Nazaret, en Galilea. Y respecto al tema de Herodes, Herodes sí existió y además fue un personaje realmente terrible. Fue un personaje... Totalmente. En fin, un verdadero asesino. Pero hubo un historiador que se llamó Flavio Josefo. Sí, del siglo I. Que escribió una obra titulada Las Antigüedades, sí, que no dejó de introducir en esa obra todas las maldades de este personaje. Uh-huh. Y curiosamente en ningún momento hace mención a ese acontecimiento. Si habla de Jesús, Flavio Josefo, si habla de Jesús. Habla de... En Antigüedades Judías, creo. Claro, pero no cita que hubiera una persecución, sino más bien se interpreta, en esto evidentemente hay muchas opiniones, que bajo un punto de vista teológico se entendió que era interesante introducir esa persecución de Herodes como una rememoración, una representación de la niñez de Moisés cuando fue perseguido por el faraón. Los dos os llamáis Jesús. Los dos os llamáis Jesús. Uh-huh. Pero permíteme una cosa, mi querido amigo Jesús. Permíteme que le haga más caso a lo que dijo Jesús que a ti. Porque bueno, Jesús, para los hablando, creyentes, sí. Claro, claro, bueno, para los que creemos, sí, para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, claro que sí. Y él dijo que la palabra de Dios es la verdad. Y en la palabra de Dios dice que Jesús nació en Belén. Pero bueno, como hemos dicho, vamos a centrarnos un poco en el tema de la Navidad, que al fin y al cabo, la pregunta es, cuando celebramos la Navidad, entonces, como tú has dicho antes, nos estamos celebrando algo que no es real, o sea, que es una mentira. Hombre, lo que ocurre es que también hay que ver
por una parte, esa falta de coincidencia de origen de la festividad que hemos comentado. Pero por otro lado, la Navidad tiene un carácter consumista, tiene pues todas, digamos, las maldades o caídas de valores que le queramos atribuir. Pero también es cierto que quizás haya que verlo como se veía el muérdago, ¿no? El muérdago. Tenemos un minuto, Jesús, para irnos a publicidad. Entonces, si te parece bien, hacemos lo siguiente, porque no te quiero dejar ahí cortado. Y hablamos ahora del tema este del muérdago. Vamos a irnos en un momento a publicidad y ahora seguimos, retomamos el tema con esto del muérdago y tantas otras cosas que nos tienes que contar. ¿Te parece? Bueno, pues corte publicitario y, como decimos siempre, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puedes durar. Que nos vamos a publicidad y volvemos. Locos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Bueno, pues continuamos en Se Buscan Locos por la Cordura y seguimos con nuestro amigo Jesús Benítez hablando de este asunto de la Navidad. Me estabas comentando algo sobre el muérdago antes de ir a publicidad, Jesús. Bueno, estamos hablando de la Navidad como acontecimiento social, en definitiva, ¿no? Actual. Hacía referencia al muérdago porque el muérdago, el verdadero origen de la utilización del muérdago proviene del norte de Europa principalmente y se utilizaba para que aquellos familiares que habían tenido desavenencias o aquellos que se habían convertido en enemigos finalmente llegaran a una reconciliación. Y esto se llevaba a cabo debajo de un muérdago de tal manera que incluso llegaban a besarse como acreditación de su vuelta a la amistad. Entonces hay que volver un poco al muérdago. Es decir, el hecho de que haya unos días, y en particular un día, el día 25, en el que la gente se aproxime, se recuerde a los ancestros, a las personas que no están, es importante, porque la dinámica social en la que en la actualidad vivimos, tan acelerada, tan veloz, pues nos aleja cada vez más de nuestras propias raíces. Y el hecho de que exista un momento de reflexión para la tolerancia y la proximidad entre los seres humanos, pues también tiene su lado positivo. Está muy bien. Oye, ¿qué opinas del tema de los llamados Reyes Magos?
Bueno, los Reyes Magos, al parecer... Que no eran reyes, por cierto. Según los datos históricos, todo esto siempre es contrastable, hay discusión sobre todos estos temas. Se opina de que los reyes como tales no existieron y no visitaron a Jesús en el momento del nacimiento. Ahí estamos de acuerdo. Reyes, de las razones, los reyes no visitaron, porque no eran reyes. Una de las razones que se dan para acreditar de que no se produjo esa visita es que Jesús no nació en Belén. Entonces, claro, no vamos a estar de acuerdo. Pero lo cierto es que hay mucho debate sobre la existencia real de los Reyes Magos. Bueno, entonces tu argumento es que los reyes no visitaron a Jesús porque por lo de Belén. O ese porque, es uno. Uno. Bueno, uno el mío es que los reyes no eran reyes, eran astrólogos. Eran astrólogos, sí. De hecho, la palabra que se utiliza para definir a los astrólogos del griego era magoi. Y magoi era astrólogos. Y la astrología estaba condenada en la Biblia. Uh-huh. Es cierto. Y además dices tú de Herodes, todos sabemos el proceso, ¿no? Una estrella les guía hasta Herodes y Herodes le dice, no, ir a buscar al muchachito y cuando veáis al muchachito volvéis para acá. Claro, entonces ni la estrella era tan buena como parece ser, ni los astrólogos. Eran reyes, vuelvo a repetir, eran astrólogos que fueron a visitar a Jesús, pero claro, luego Dios les dijo, no volváis a Herodes porque quería preservar lógicamente a Cristo Jesús. En todo caso, insisto, sobre esa cuestión, como en otras, entre las cuales he citado algunas, hay debate, pero el hecho de que en la actualidad se rememore un acontecimiento, como he dicho antes también, de naturaleza social, de aproximación, un momento en el que la simbología que tienen esos magos ante un niño que nace teóricamente en un portal, es una simbología importante, es la aproximación de las personas relevantes hacia las personas que no lo son o que parece que no lo son. Pero y ese solo hecho tiene trascendencia. ¿Pero es importante el origen de las cosas o no es importante? Sí, se lo claro, es. Es muy importante. Uh-huh. Y si el origen no es real, si el origen es malo, en este caso malo, pagano, es... Pero es que eso ocurre permanentemente en la historia. El problema es, podríamos utilizar muchísimos ejemplos. Hay ejemplos muy significados. Por ejemplo, el hecho de que la Biblioteca de Alejandría fuera incendiada y suprimida por parte de los cristianos. Ya. Eso es algo que está extendido y que todo el mundo cuando habla de la Biblioteca de Alejandría pues tiene esa idea histórica en su interior. Pero eso también es muy discutible. Es muy discutible por muchas razones. En primer lugar, porque, bueno, distinto es el asesinato de Hipatia, que era la responsable de la biblioteca cuando se produce ese acontecimiento después de que Teodoro I sacara su edicto al respecto, que sí fuera asesinada. Pero ese ejemplo puede servir perfectamente para acreditar versiones diferentes. Hablamos de una historia larga, con muchas crónicas, compleja, y por lo tanto hay acontecimientos que hacen dudar del origen de los hechos que han dado lugar a la tradición. Y la tradición es lo que al final, a lo largo del tiempo, muchas veces es lo que se impone. De gran final, tenemos nada más que 30 segundos, porque me están diciendo que tenemos 30 segundos para pasar a publicidad e irnos a charlar con el siguiente invitado. Para ti, ¿cuál es tu opinión personal sobre si la Navidad tiene que ser considerada como una fiesta cristiana o no? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas tú? Hombre, 30 segundos. Que es una fiesta cristiana es evidente. Distinto es que no haya acreditación de que la fecha determinada como 25 de diciembre fuera coincidente con la supuesta realidad. Es una fiesta religiosa. Lo que ocurre es que en la actualidad se ha transformado y se ha convertido en una fiesta comercial, social, que tiene poco que ver con la religión y con Cristo. Tiene poco que ver con Cristo. Cuando hablan del niño Jesús, el niño Jesús, pues ni es un niño, ni mucho menos,
En fin, que no tengo tiempo, que en otra ocasión cuento esto de lo del niño Jesús. O mejor dicho, el niño Dios no es un niño y no es Dios. ¿De acuerdo? Es un rey y es el hijo de Dios, no Dios. Jesús, lo los siento. Los que creen, sí. Lo siento. De todas maneras, te felicito cordialmente la Navidad a ti, a todo el equipo y a todos los que nos estén escuchando. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias a ti, Jesús, por acompañarnos. Vamos a un corte publicitario y acto seguido vamos a hablar de las herencias. Otro temita para tocar que en un momento, en España Calidad, aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Locos, 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 acuerdos, 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 acuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Bueno, pues seguimos en Se Buscan Locos por la Cordura, en la sección España Calidad, y como ya sabéis, tenemos un abogado en el programa, pero no cualquier abogado, un excelente abogado como es el señor José Antonio Solaeche. Bienvenido, señor Solaeche. Muchas gracias por volver a venir otra vez a tu programa. Lo que pasa es que me pide las cosas más grandes y más amplias, casi de tesis doctoral. A ver cómo resumes todo como un embudo en este tema. Bueno, a mí me gustaría, el tema este de las herencias es un tema siempre muy controversial, ¿verdad? Es un tema que genera siempre mucha controversia. Yo, si me presta un momento las preguntas, casi mejor. Porque no tengo. Bueno, ahora me las pasan a mí. No tengo las. De todas formas vamos a hablar sobre el tema de las herencias. Entonces, lo primero es definir este asunto, ¿no? Definir un poco. Claro, primero vamos a ver el tema de las herencias. Hay que partir de un origen inicial, de qué es un testamento, para luego poder hablar de las herencias, es decir, vale, de los padres, cómo van los hijos. Efectivamente, pues vamos a hablar en primer lugar. El testamento es un acto personalísimo que tiene que realizar una persona donde manifiesta y pone sus hechos
de las últimas voluntades a su fallecimiento y disposiciones, donde entran, pues bueno, las legítimas, los legados, las mejoras, si da también para obras pías, que ahora ya cada vez se usa menos y cosas de estas. A ver, repita, obras. Hombre, obras pías. Ajá. También, y son cuando el testador pone de manifiesto que en el testamento, aparte de lo que se realice para legítimas, legítima, mejora, tercio de libre disposición, cuota viudal, usufructuaria, pues quiere destinar una parte de su herencia pues para personas necesitadas. Y entonces, cuando realiza esas manifestaciones que aparecen disposiciones ahí reflejadas, pues es cuando se tiene que aportar la cantidad que se determine en una forma muy curiosa, que es el 50% para el obispo de la diócesis del lugar y el otro 50%, ¿cuánto, perdón? 50%, ¿no? 50% para la, de lo que sea de la cantidad designada. De la cantidad. Y el otro 50% pues se destina a lo que ahora es para, en el Código Civil se determina el gobernador civil, pero vamos, ya con las modificaciones es el delegado del gobierno del otro 50%. En definitiva, siempre el gobierno se lleva algo de las obras pías. Muy bien. Y luego, bueno, pues una vez que ya hemos visto que el testamento es personal, que en el testamento no se puede hacer mancomunado con otra persona para que salga más barato. O sea, no se puede hacer con la mujer, porque mira, si no sale más barato para los dos, etcétera, etcétera. No, la mujer tiene que hacer un testamento y el marido o la otra persona tiene que hacer otro testamento. De forma individual. Correctamente, ya tenemos claro. Y luego vamos a ver qué clases de testamento hay. Ajá. Esto es como ir al mercado, vamos a ver qué clases de testamento y elijo el que más me guste. Bueno, pues no. Aquí hay un testamento común, está el testamento que es común y el testamento que es especial. El común pues es el hológrafo, el abierto y el cerrado, una cosa de perogrullo. Y el especial pues es, vemos que es el militar, el marítimo y el que está hecho en país extranjero, que lógicamente, pero vamos, que eso es mínima parte de personas que realizan ese tipo. Eso, bueno, en el especial estaría a lo mejor cuerpo diplomático en los países de destino, ¿no? Ajá. El hológrafo, como su nombre dice, es el que se realiza de puño y letra, poniendo la firma, la fecha, el nombre, y manuscrito y firmado. Luego ya está el abierto, que es el, digamos, el más común, que es el que se realiza ante notario. Y ahí es donde se meten las disposiciones que quiere realizar su última voluntad el testador. Y luego está el cerrado, que es aquel que un ciudadano, el causante obviamente, refleja todas sus facultades por escrito, todas sus disposiciones por escrito, cerrado, y lo pone de manifiesto ante el notario de que ahí está su última voluntad. Es decir, ya tenemos los tres tipos de testamento. Yo te hablaría... A mí me gustaría, porque la gente que nos está viendo, seguro que le interesa saber, por ejemplo, quién no puede heredar. Por ejemplo, bueno, pues vamos a ver, no pueden heredar las asociaciones que no tienen, no están fuera de la ley, o por ejemplo el nacido, bueno, se dice el nacido, tema abortivo, ¿no?, con criaturas abortivas, aquellos o que aunque teniendo figura humana, no vivan más de 24 horas separados del seno materno. Esos no pueden heredar. Esos son cosas lógicas. ¿Repítelo eso, por favor? Vamos a ver, un nacido, ¿sí?, que separado del seno materno, uh-huh, no vive más de 24 horas, ajá, no se considera persona a efecto legal. Vale, yo lo entendí ahora. Entonces, muy claro, bien. La palabra en figura abortiva, pues, claro, suena fatal, ¿no? ¿Se puede revocar el, sí, testamento? El testamento, la validez del testamento es el último que se realice en vida. Es decir, tú puedes hacer un testamento a los 40, a los 50, a los 60, hoy, mañana, pasado, y se revoca. Bien entendido que el nuevo testamento que realice el causante tiene que poner de manifiesto que revoca el anterior. Es decir, se mantiene en las nuevas disposiciones testamentarias que realice en el último testamento. ¿Qué ocurre? Eso no quiere decir que todos los testamentos que tú realices en vida no aparezcan registrados
cuando se expida las últimas voluntades, el certificado de últimas voluntades. Ahí aparece reflejado con fecha tal, otorgaste ese testamento, con fecha posterior, o otro nuevo, y al final el que tiene validez es el último. Y esto te lo acredita con el certificado de últimas voluntades, que te dan transcurrido 15 días desde el fallecimiento. Ya. Muy bien, ¿se puede negar a que un heredero firme la herencia? Sí, vamos a ver. Una herencia no puede estar per se abierta. Hay que hacer un círculo profesional, jurídico. Es decir, si tenemos unos bienes que forman es lo que forma la herencia, el caudal relicto, uno de los herederos no quiere firmar, no se puede mantener por tiempo indefinido al interés o al antojo de esta persona. Entonces, cualquier heredero puede notarialmente reclamar a la persona que no se está oponiendo a la herencia a que manifieste su condición. Bien entendido que se le dan 30 días y si en esos 30 días no contesta a qué viene su condición, se le tiene por una aceptación de herencia pura. Y es como quedaría este apartado, ¿no? Muy bien, vamos a hacer algo que es importante y es lo siguiente. Vamos a poner aquí un faldón con el WhatsApp del programa, del Se Buscan Locos por la Cordura. Vamos a dar el teléfono, que es el 695-948-193. Lo voy a repetir, 695-948-193. El WhatsApp, el teléfono del WhatsApp. ¿Por qué? Porque si queréis en alguna ocasión hacernos algunas preguntas al abogado del programa, a José Antonio Solaeche, pues nos podéis enviar a través del WhatsApp esas preguntas al número que está apareciendo ahora mismo aquí en pantalla, vuelvo a repetir, el número del WhatsApp, y en otras ocasiones, si le parece bien, señor Solaeche, pues usted nos contesta las preguntas que nos vayan llegando al WhatsApp del programa. Yo gustosamente estoy a tu entera disposición y a contestar de lo que me preguntes en la medida que sepa. Nada, usted sabe muchísimo. En lo que no sepa, pues me acogeré. Y además también se me ocurre que este número del WhatsApp, el número del programa, vuelvo a repetir, también lo vamos a utilizar para que nos deis opiniones en cuanto a qué tipo de programas, sobre qué temas os gustaría hablar, aparte de, como acabo de decir, las preguntas a nuestro abogado. Pues, oye, José, ¿por qué no tocáis un programa hablando sobre este tema o sobre el otro? ¿De acuerdo? Bien, seguimos con el tema de las herencias. ¿Cuándo se puede solicitar el certificado de últimas voluntades? Bien, ese es una cosa que es francamente fácil, pero la gente se complica. Lo puede pedir perfectamente el heredero o persona interesada. Vamos a ver, hay que partir de la base de que un testamento está hecho en escritura pública, ante notario. ¿Y qué ocurre? Que no se puede dar a cualquiera copia de dicho testamento. Vamos a ver, en el momento que fallece una persona, el causante, se expide automáticamente una partida de defunción donde dice este señor ha muerto a esta hora, con estas condiciones, etcétera, etcétera. Esa partida de defunción es requisito sine qua non para poder solicitar, transcurrido 15 días desde el fallecimiento, la correspondiente certificación de últimas voluntades. Ahí hay que hacerlo con un modelo de una tasa que se aporta y al recibir la certificado de últimas voluntades también se ha considerado para que te digan si tienes seguros contratados en su momento el causante. ¿Qué ocurre? Que una vez que te manifiestan el certificado de últimas voluntades, te manifiestan ¿cuál es el testamento, si es que lo ha otorgado? Pues si no sería
otro tipo de procedimiento. Si nos dice quién es el último notario, obviamente se puede solicitar a ese notario que nos dé una copia del testamento, siempre que el que lo solicite sea parte interesada e interviniente en el futuro, cuaderno particional, es decir. Entonces, ¿qué? Me explico. Esa era otra de las preguntas que quería hacerle. ¿Quién puede solicitar esa, bien, esa copia? Pues eso lo puede solicitar el cónyuge viudo, el legatario o el heredero. O persona que le pueda afectar. Señor Solache, tradúzcanos algunos términos. Porque traducido al cristiano, el causante es el fallecido, el heredero son los hijos que acceden al tercio de legítima, el cónyuge viudo, que es el que accede al tercio de libre, al tercio de mejora en concepto usufructuaria, y el tercio de libre disposición es la disposición que realiza el causante, es decir, el fallecido, en el testamento que se registra. Es que el testamento, la herencia se divide en tres partes: legítima, mejora y tercio de libre disposición. Es un tercio cada uno. ¿Qué pasa? La legítima es un tercio a cada uno de los que van a heredar. La herencia se divide en tres. Sí. Y ahora hay que ver a quién les toca. Es decir, el tercio de legítima, obviamente, como su nombre dice, legitimación, pues son los hijos habidos tanto dentro como fuera, que pertenezcan al causante. Eso es importante. Antiguamente estaban fuera de la herencia, pero después ya están dentro, es decir, ya no hay problema en ese sentido. La mejora es lo que le corresponde, existiendo cónyuge viudo, es decir, si el causante está casado, le corresponde ese tercio a la viuda, pero en concepto de usufructo. Y luego te contaré el tema del usufructo. Y luego el tercio de libre disposición, como su nombre indica, es el que el testador deja o puede dejárselo a otro hijo, puede hacerlo en legados, con lo que hemos hablado antes de obras pías, o dejárselo a quien quiera. A terceros, correcto. Siempre y cuando no sobrepasen las partes de legítima, es decir, los legados nunca pueden sobrepasar a las legítimas, porque son legados. ¿Qué ocurre? Que el problema que hay es que se plantea mucho, porque esto ya es salirse un poco de la idea de la entrevista, el cónyuge viudo, ese que le dan la cuota viudal usufructuaria, hay que partir, decir, bueno, ¿y qué porcentaje le toca? Desgraciadamente hay herencias donde los hijos no respetan al cónyuge viudo. Y entonces, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, pues le compramos la parte, valoramos económicamente la parte del cónyuge viudo. Y entonces, ¿cómo se parte? Pues de 89 años se descuenta la cantidad que tiene el cónyuge viudo a la fecha del fallecimiento, y esa cantidad de años de diferencia es el porcentaje que tiene en el usufructo. ¿Qué ocurre? Hombre, si te casas con una de 30 y tienes 80, pues imagínate el usufructo que le dejas a ella, ¿no? Pero vamos, ese es el tema. Muy bien, ¿y en el caso de que los comparecientes hayan fallecido? Bueno, en el caso de que los comparecientes hayan fallecido, podrá perfectamente el solicitante, que sea el hijo, el causante o el legitimario, como se dice, que pueda solicitar la escritura o el testamento de la persona. ¿Me explico? Ajá. Hay otra pregunta. Si, por ejemplo, un hermano fallece y no tiene hijos, ¿ahí quién hereda? Fallece y no tiene hijos. Si un hermano muere y no tiene hijos, bueno, vamos a ver, es que hay que partir. Hay un concepto que es la forma de entenderlo. Cuando somos cuatro hermanos, se divide por cabezas, ¿vale? Pero si un hermano fallece, o sea, se divide por cabezas, se divide entre los cuatro. Tenemos tres cabezas, pero el fallecido, eso es por estirpe. ¿Por qué? Porque tiene más hijos que concurren con los hermanos, pero ellos concurren en la parte que le corresponde al hermano fallecido. ¿Me explico? El problema que hay es que
cuando un hermano fallece y deja testamento a un tercero, a ti, por ejemplo, pues de un hermano mío que fallece, te lo deja a ti. Nosotros no tendríamos derecho a la herencia porque quedaría limitado, al no tener tus hijos ni descendientes, queda limitado a quien tú se lo manifiestes. Y decir, yo dejo heredero de todos mis bienes a mi amigo José Antonio Macías. Ajá. Y entonces es la diferencia a si es con hijos o es con testamento o sin testamento. Bueno, nos quedan solo más o menos un par de minutos y hay una pregunta que también me parece importante y es, ¿se puede desheredar al cónyuge o no? Sí, sí, la respuesta es sí. ¿Qué ocurre? Que el cónyuge, aparte, hay una serie de causas de desheredación que yo las, cuando yo estaba estudiando, después de acabar la carrera, porque hasta que acabé la carrera pues vivíamos en la cafetería, pues son las cuatro P's, pan, palo, puta pena, perdona la palabra, pero es que en las oposiciones sí, sí. Es la forma que te lo piden, porque verás, si lo quieres leer por el Código Civil te vuelves loco y al final no te enteras. Bien, pues a esas cuatro cláusulas o apartados nos encontramos que el cónyuge viudo luego tiene unas, el cónyuge tiene una serie de obligaciones matrimoniales con respecto al cónyuge fallecido, al marido o el marido a la mujer o la mujer al marido, que son las propias del matrimonio. Aparte de estas cuatro cláusulas que te he manifestado, también son pues el trato, el cuidado, las atenciones, el cariño, es decir, todas son circunstancias propias de una pareja. Esto se ve muy bien en las nulidades eclesiásticas, en el canon 1095, que es cuando un cónyuge, pues no, la comunidad de vida y amor para creación de la prole, pues no está de acuerdo con ello, no quiere tener hijos, es un maltrato hacia el esposo o el cónyuge, que obviamente se demuestra, o el causante, a la hora de otorgar su testamento, dice, pues bueno, pues desheredo a mi exmujer. ¿Qué ocurre? ¿Le puedo perdonar? Pues eso ya queda un poco al arbitrio del causante. Y esa, digamos que ella entra en la desheredación como cualquier hijo que le corresponda legítima. Muy bien, señor Solaeche, nos tenemos que despedir. Se pasa el tiempo volando, ¿eh? Ese tiempo. Pero es que además, escuchándole a usted da gusto, porque es que se nota que sabe muy mucho de lo que habla, está sí, claro. Pero ¿verdad? Es mucho lo que... Bueno, si se han podido enterar y cosas de estas, pues me lo explicará. Me he enterado hasta yo. Y bueno, volvemos a repetir una vez más, antes de despedirnos, el número de WhatsApp, lo voy a volver a repetir, 695948193. Lo repito, 695948193 es el número de WhatsApp del programa Se Buscan Locos por la Cordura. También, si queréis enviarnos algún correo electrónico, vamos a daros un correo electrónico, el correo del programa, que es programatv@sebuscanlocos.com, por si queréis enviarnos algún correo electrónico con algo más extenso. Nos tenemos que despedir, ha sido un placer tenerle con nosotros, señor Solaeche. Encantado, desearte unas felices fiestas a ti y a tu familia y al programa y a todo el personal que compone este equipo. Pues muchas gracias, señor Solaeche, y nos despedimos. Si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar dentro de poco aquí en otra emisión de vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Mientras tanto, chao.